En el Jardín Infantil Campanita de Rancagua se realizó el lanzamiento de la iniciativa Yo Opino, Es Mi Derecho 2017, un proceso participativo realizado por el Consejo Nacional de la Infancia en colaboración con el Ministerio de Educación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su objetivo es generar un espacio de participación para niñas, niños y adolescentes que permita recoger su visión sobre los problemas que afectan a las personas y el planeta Tierra, opiniones que serán consideradas en la nueva política de niñez y adolescencia. A mí me gustaría opinar sobre el medio ambiente, porque en el último tiempo el planeta está muy contaminado y a cuidar el planeta, porque le queremos dejar un buen planeta, por ejemplo, a nuestro hijo o a nuestro nieto. Este programa me gustó mucho. Está muy bien lo que están haciendo ahora y yo opino de que deberían de darle a las personas que son inmigratorias una oportunidad de estudiar a lo más pequeño. A los niños, a los hijos de esas personas que vienen de otros países. ¿Qué crees tú que es importante eso? Porque así vamos creciendo. Yo creo que este programa de Yo Opino es una gran oportunidad para la participación de los niños. Ahora, me complace mucho estar aquí haciendo de dueña de casa en el lanzamiento de este programa. A través de esta iniciativa, también se abordarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 193 países han acordado en una cumbre de las Naciones Unidas para lograr que el año 2030 la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras mejore sustantivamente. Agradecer la oportunidad de lanzar el Yo Opino aquí en el Jardín Campanita, porque se está reconociendo algo fundamental, que es que la primera infancia también tiene opinión. Estamos muy contentos porque este es un diálogo participativo que se hace desde los niños más chiquititos, donde lo más importante es poder escuchar la voz de ellos. Y hay países como Canadá que ya están interesados en replicar esta experiencia, porque ellos ven que efectivamente es relevante considerar la opinión de los niños. Y desde esa perspectiva hacemos una invitación para que participen y estén todos los niños, ¿no es cierto?, inscritos, no solo a nivel de escuela, sino que también a nivel de cursos. Ya esto se desarrolla entre el día 14, a partir de hoy día, de junio, y el 23 de junio. Hemos hecho el lanzamiento de la campaña Yo Opino, ¿cierto?, en el cual el gobierno pretende recoger la opinión de los niños, que eso es lo importante, y plasmarlo en un documento, eso es lo que quiere la presidenta Bachelet, desde los jardines infantiles hasta el cuarto medio. Eso es una invitación, ¿no es cierto?, a todos los alumnos de la región a participar en este Yo Opino, a dar su opinión, cuáles son los temas relevantes para ellos y escucharlo. Si eso es lo que nosotros necesitamos, escuchar a los niños de distintas edades, de distintos géneros, para saber lo que están pensando y lo que ellos quieren. Pueden participar de la jornada Yo Opino 2017 todas las estudiantes que cursan desde primer nivel de educación parvularia hasta cuarto año de educación media del país. Y para ello deben inscribir a su curso o establecimiento en la plataforma www.yoopino.cl hasta el 23 de junio.